Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer la tirada por los Player of the Week, donde tenemos a un Haaland hombre de área. Tenemos a un Bellingham jugador de huecos, ambos con el potenciador. Y a un Tibaldi Talvi con espíritu de lucha. Y en esta caja, pues bueno, hay jugadores muy buenos. Por cierto, ahí en la derecha está saliendo toda la gente que está acompañándonos en directazo, desvelándose. Muchas gracias a toda la gente. Y pues bueno, están fundando a este Your Friend, porque nos dijo que este Haaland era cazagoles y le creímos. Como a buenos amigos que somos, pues creíamos que era cazagoles, pero no es hombre de área. Y pues bueno, ahí tenemos a Bellingham, Declan Rice, iba a decir a Haaland. Bellingham, Declan Rice y Theo Hernández, normalón, presiento que es mejor el que salió la versión de central. Bruno Guimarães, Bastoni, Orsoloni, Onana, Talvi, Ardanovic y Jaime Mata. Así es que yo creo que de Bastoni hacia acá y hacia arriba están rescatables los Player of the Week. De lo que es Orsoloni hacia abajo, pues yo creo que bastante malos, así es que esperemos que no nos toque ninguno de los cinco últimos. Así es que bueno, prosigamos a tirar en esta caja. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a dar un toqueteo. Los últimos cinco, no queremos ninguno de estos, Konami. Vamos a darle como los hombrecitos. Como los hombrecitos, si nos volteamos. Sale Rice, están diciendo su predicción. Pues bueno, yo van 100 moneditas. Ahorita acabamos de jugar el evento del trato gratuito. Y pues bueno, letras azules, ¿por qué no? Letras azules y vamos a darle. Bueno, en este no me volteo, me volteo en el gratis. Vamos a ver qué sale. Ojito, color verde, no me emociono porque luego te tralea muy feo. Les dije, no me emociono porque esta cosa trolea. Me sale Ardanovic. Clásico de Konami. Mínimo me hubieras dado. O sea, cuando salga así es que iba a ser el mejor de la caja, ¿no? Y pues no, Konami dice no es el mejor de la caja, es el penúltimo de la caja. Listo, vamos a por el trato aventurado, totalmente gratis. Vamos a darlo, acá está. Y pues bueno, tenemos el segundo tiro. Yo creo que vamos a hacer el 1-1-1 y posiblemente salga algo bueno. Algo bueno, en este sí hay que voltearse porque este sí es... Ahí está. Quiero a Bellingham, ¿eh? No quiero a Haaland. Quiero a Bellingham. Quiero... listo, vámonos. Nos volteamos. Vamos por el último tiro. Bueno, no es cierto, ahorita tenemos que jugar 50 moneditas. Y listo, a ver, venga, vamos entonces. Vamos por el último tiro. ¿Dónde está la caja? Listo, vamos por el último tiro. Así es que vamos a aplicar la inversa. Hora de la Haaland. Bellingham. Si sale Bellingham acá, pues bueno, ya. Ahí acaba el video. Si no, hay que perrear 50 moneditas para irnos por la heroica. Así es que, pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Letritas azules. Como buen buxito. 100 moneditas.
Vámonos. ¿Acabó video? ¿O tenemos que perrear 50 monedas? No, hay que perrearle 50 monedas. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Y pues bueno, muchachos, después de ir a perrear 50 moneditas para cerrar este humilde videito, que les invito a dejar su like y comentarme qué les salió a ustedes con monedas y con su tiro gratuito, qué les salió, y pues aquí los voy a estar leyendo. Por lo menos la gente acá, pues ya algunos ya sacaron a los dos juntos, a Bellingham y a Haaland, algunos solo a Bellingham, algunos solo a Haaland. Así es que tú cuéntame aquí en la parte de abajo de comentarios quién te salió. Pero pues bueno, ahí la gente suertuda. Pues vamos como los hombrecitos, así normalito, con la fe. Listo, digo. Ya nos salió el mejor, nos salió una caja del medio. Así es que pues bueno, esperemos que sea el segundo. Es más, vamos a tocarle una vez a Bellingham, nada más. Giramos, topemos letras azules. Y nos vamos con la feba. Letritas azules. Y pues bueno, muchachos, yo me paso a despedir de este video. Y ya saben, los invito a suscribirse, activar campanita. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.